Hola, buenos días, Marcos. ¿Me oyes bien? Buenos días. A ver, si se escucha bien y se oye bien, pues ya perfecto. Sí, hola, hola. Buenos días. Vale, perfecto. Vale, pues muy bien. Bueno, todavía es un poquito pronto. En cualquier caso, ¿me estás escuchando bien, verdad, Marcos? Si no me escuchas o no se ve bien, me lo dices, por favor. Todavía nos quedan 10 minutitos, ¿eh? En cualquier caso.
Buenos días a todas las personas que os estáis incorporando. Si en algún momento veis que no se escucha bien o no se ve bien, me lo vais poniendo por favor por chat. Todavía nos quedan unos minutitos hasta comenzar, pero bueno, los preámbulos para que todo esté correcto. Bueno, a las 10 damos comienzo al webinar, así que vamos a esperar unos minutos, todavía queda un tiempillo, pues para que todo el mundo se pueda ir incorporando, que estos calores no nos impidan ponernos a escucharlo, ¿no? Que madre mía, vaya temperaturas que tenemos. Bueno, pues esperamos entonces unos minutos y ya. A las 10 en punto damos comienzo. Si queréis, para las personas que estáis ya ahí, si queréis tener alguna factura vuestra de la luz presente, para si se os van ocurriendo dudas o pues todo lo que sean dudas, preguntas, etcétera, las podéis poner en el chat. Y seguramente no nos dará tiempo a resolverlas, las que se vayan produciendo, pero finalizado el webinar, en los próximos días se va a dar respuesta a todas las dudas que hayáis planteado y se os va a enviar, ¿vale? Entonces, bueno, os comentaba que tuvieseis una factura vuestra de la luz delante, porque así es más fácil a la vez cuando vayamos ya trabajando sobre ella, pues es sobre cada uno podéis ver en vuestras facturas pues todos los conceptos que vamos a ir comentando y así si os surge alguna duda, pues las podéis plantear, ¿de acuerdo? Muy bien, pues os doy este tiempito para ir a buscar la factura y así la tenéis delante y es más fácil para luego poderla entender mejor, que no es fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Un momentito que voy a aprovechar. Gracias.
Muy bien, buenos días. A ver, si nos dice Miguelina que hoy nos derretimos desde la costa tropical de Granada. Bueno, ya lo creo. Yo creo que está media España derretida, pero vamos, encima en Andalucía, tremendo. Buenos días. Veo que hay personas de Palencia, bueno, en Badía del Vallés, o sea, fenomenal. Y seguro que todos hoy estamos con la misma, con la misma conversación. El qué calor, seguro que sí. Bueno, nos quedan 3 minutitos para comenzar. Vamos ya esperando un poquito. Bueno, un poco lo que he comentado, las personas que os hayáis incorporado posteriormente, pues todas las dudas que se os vayan planteando se plantean en el chat y finalizado el webinar, en los próximos días os daremos, os enviamos las respuestas a todas las consultas que hayáis planteado. Bueno, pues vamos a ver, nos quedan un par de minutos y ya vamos a comenzar. Vale. Ay, perdona, voy a poner un poquito menos. Sí, bueno, ya ahí veo que hay alguna pregunta que dice Charo, si hay diferencia en la facturación de gas dependiendo de la comercializadora. Sí, efectivamente. Ahora lo voy a comentar de todas formas en el webinar y esa pregunta va a quedar resuelta con lo que voy a comentar. ¿De acuerdo, Charo? Charo. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Son las 10 de la mañana de este viernes 17 de junio, calurosísimo para todos. Pero bueno, vamos a intentar llevarlo como mejor podamos, los aires acondicionados, las sombras, las piscinas, las playas, bueno, ya buscaremos los remedios, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Y bueno, en primer lugar, para las personas también que os habéis incorporado un poquito más tarde, bueno, más tarde, os habéis incorporado a la hora que es, ¿no? A las 10. Buenos días a todas, a todos. Y quiero daros la bienvenida, agradeceros vuestra asistencia a este webinar que tiene como nombre Entender la factura de la luz del 17 de junio, ¿no? Hago especial hincapié en la palabra entender precisamente porque no es fácil, precisamente porque no es fácil entender la factura de la luz. Por lo tanto, el objetivo del webinar, el objetivo principal es centrarnos en la factura de la luz para entender sus conceptos y a la vez buscar la forma de optimizarla. Y máxime estos días que estamos sufriendo esta ola de calor en la cual pues, los aires acondicionados están funcionando pues, mucho más de lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a buscar la manera de primero entender los conceptos y después ver cómo podemos optimizarla dentro de lo que se puede, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Mi nombre es Loynaz Cruz. Y soy formadora de la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar y para ello vamos a ver el camino que vamos a seguir. Los puntos que vamos a tratar en el webinar de hoy es, en primer lugar, cómo llega la energía eléctrica a nuestro hogar.
Después, ¿a qué se debe la subida del precio de la luz? Porque, claro, esto es un tema de total actualidad que todos, muchas veces, esa pregunta está en el aire. Vemos en los medios de comunicación, está subiendo el megavatio, tal, tal, en nuestras facturas, pero dices, ¿a qué se debe exactamente? Bueno, pues vamos a ver los motivos principales por los cuales se ha producido y se está produciendo esta subida en el precio de la luz. A continuación, nos vamos a meter de lleno en la factura. Vamos a ver todos los conceptos de la factura y nos vamos a centrar también especialmente en dos de ellos, en los cuales nosotros sí que podemos actuar, que son el término de potencia y el término de energía. Hablaremos de cada uno de ellos y si nos da tiempo al final, haremos una pincelada también de la factura del gas. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto de este recorrido, que es cómo llega la energía eléctrica a nuestro hogar. Creo que todo que se está viendo bien y escuchando bien. Si por algún motivo me lo ponéis por chat, ¿vale? Pero vamos, creo que todo bien, muy bien. Bueno, ¿cómo llega la energía eléctrica a nuestro hogar? En primer lugar, tenemos que tomar conciencia realmente que la energía realmente en nuestra vida es un elemento totalmente imprescindible. Es decir, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, durante el día estamos accediendo a la energía en multitud de situaciones. Desde el momento que nos levantamos, pues desde el momento que ya encendemos la luz de la habitación para dirigirnos al baño, en el baño encendemos la luz, accedemos al agua caliente para la ducha, el secador del pelo para secarnos el pelo, las personas que utilizan máquina eléctrica para el afeitado o el cepillado de dientes, en fin, hay un montón de datos, de momentos en los cuales estamos utilizando la energía, ¿no? O vamos a desayunar, para ello abrimos la nevera para coger la leche, ponemos la cafetera eléctrica para el café, la tostadora para las tostadas, la exprimidora para el exprimidor para el zumo, en fin, lo metemos al lavavajillas. En fin, si nos ponemos a pensar realmente la cantidad de veces que utilizamos la energía, pues realmente son muchísimas veces que la utilizamos. Es un elemento totalmente indispensable en nuestra vida. Por lo tanto, eso, utilizamos la energía pues para acceder, como he dicho, al agua caliente, a calentar cocinar nuestros alimentos, mantener caliente pues nuestra casa y fresca esto en invierno y fresca en verano, iluminar los diferentes espacios de la vivienda, desplazarnos a mayor velocidad con nuestros automóviles, etcétera. Entonces, de hecho, se encuentra tan integrada en nuestro día a día que a menudo no somos conscientes de su importancia. Por lo tanto, bueno, lo primero que quería un poquito que hacer hincapié es que realmente la energía es totalmente indispensable en nuestra vida. Pero claro, dices, bueno, ¿cómo llega esa energía? Yo la estoy utilizando continuamente, dando al interruptor continuamente para tener luz, para la televisión, para la lavadora, etcétera. Pero ¿cómo llega a nuestra casa? Bueno, pues vamos a ver que para que llegue a nuestros hogares hay una serie de agentes que están interviniendo en que llegue esa energía y nosotros podamos presionar el interruptor para tener esa luz en nuestra casa. ¿Cuáles son esos agentes? Bien, en primer lugar, o sea, primero hemos visto la importancia que tiene la energía en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo llega a nuestro hogar? Bueno, pues en primer lugar tenemos las generadoras de energía. Y fijaros bien en estas palabras, en estas empresas, porque luego, cuando hablemos del precio de la luz, tienen un papel súper importante. Perdón, me está diciendo aquí alguien que no se escucha bien. Va, sí, el resto me dice que sí, vale. Quizá los altavoces me dice por aquí alguna persona, pero que se. Vale. Sí, bueno, antes de nada, Milagros me dice si vamos a pasar el material. Sí, totalmente. Es decir, no os preocupéis de tomar notas. Si queréis tomar notas, tomarlas, pero esta presentación se os va a enviar junto con las respuestas a las preguntas que hayáis realizado en el chat. ¿Vale? Bien. Bueno, pues continuamos entonces y decíamos que las empresas generadoras son las que producen la energía. Es decir, las que producen la energía a través de las diferentes fuentes, pues el sol, el agua, el viento, el carbón, el petróleo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que desde los puntos de generación de la energía, como tiene que llegar a nuestros domicilios, pues comienza a transportarse. ¿Cómo se transporta? Bueno, pues desde los puntos de generación, en el caso de la energía eléctrica, pasa a las líneas de alta tensión.
y comienza ya el viaje, comienza a transportarse. Esas líneas de alta tensión soportan entre 200 y 400 mil voltios, más o menos, y lo que hacen es que, bueno, llevan la energía a lo largo de largas distancias. Transporta la energía eléctrica a lo largo de, bueno, pues de todo el país, que hay un montón de torres con esos cables enormes que vemos por las carreteras, y ahí se transporta la energía en grandes distancias. La empresa que gestiona todo este transporte, las líneas de alta tensión, se llama Red Eléctrica Española, que todos habéis oído hablar de ella. Entonces, a medida que esa energía, esa electricidad que pasa por las líneas de alta tensión se está acercando a los pueblos, ciudades y núcleos de población, ¿qué ocurre? Que como se tiene que distribuir a través de las subestaciones, pasan de las redes de alta tensión a las redes de media y baja tensión, que son las que nos permiten ir distribuyendo la energía hasta los puntos de suministro que están fuera de la vivienda o local. ¿Quién gestiona esto? Las distribuidoras. Las distribuidoras son las que ya llevan la energía hasta los puntos de suministro que están fuera de la vivienda o local. Además, las distribuidoras también lo que hacen es que cubren cualquier urgencia que pudiera haber las 24 horas del día, los 365 días del año, por ejemplo, cuando una población se queda pues, sin luz, ¿no? Pues tienen que actuar urgentemente para restablecer el servicio. Y también otro papel importante de las distribuidoras es que dan lectura a las comercializadoras. Ya tenemos aquí otra parte importante, la comercializadora, que va a tener mucho que ver con nuestra factura. ¿Qué quiere decir que dan lectura a las comercializadoras? Bueno, pues la distribuidora lo que hace es que todos los días, a través de control remoto, accede a nuestros contadores para leer el consumo que hemos realizado. Y ese consumo se lo pasan a la comercializadora, que es la que gestiona la energía dentro de la vivienda y la que hace las facturas. Es decir, todas las facturas que nosotros tenemos, independientemente de la empresa que sean, pertenecen a una comercializadora. La comercializadora es la que tiene los clientes, es la que tiene el contacto con el cliente. La distribuidora no tiene clientes, lo que tiene son puntos de suministro. Además, las distribuidoras nosotros no las podemos elegir porque operan por territorio. Es decir, si nosotros vivimos en Cataluña, pues la distribuidora eléctrica, de energía eléctrica en Cataluña, es Endesa. Por ejemplo, en el País Vasco pues sería Iberdrola, en Galicia es Naturgy, en Madrid es una parte Naturgy y otra Iberdrola, en Andalucía Endesa, etcétera. Es decir, no la podemos elegir porque depende del lugar en el que vivimos. Lo que sí podemos elegir son las comercializadoras. Las comercializadoras las podemos elegir. Y como he comentado, son las que se encargan de gestionar la energía en el interior de la vivienda y son las que hacen las facturas, las que nos ofrecen servicios, productos, las que nos están llamando por teléfono continuamente para ofrecernos diferentes ofertas, productos, etcétera. Entonces, nuestras facturas tienen totalmente que ver con la comercializadora, ¿vale? Entonces, un dato importante aquí es el siguiente. En el año 2008 se produjo la liberalización del sector del gas y en el año 2009 se produjo la liberalización del sector de la electricidad. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que todas las comercializadoras se dividieron como en dos áreas. Unas que pertenecen al mercado libre, las comercializadoras del mercado libre, que tienen tarifas y servicios libres, independientes, y otras que son del mercado regulado, que son las que tienen tarifas reguladas por el gobierno. Es decir, las del mercado libre, actualmente en España, pues hay unas 700 aproximadamente, y cada una pone los precios, los productos, los servicios que desea, ¿no? Independiente y bueno, es totalmente normal. Y luego tenemos las del mercado regulado, que son 8. En España hay 8 del mercado regulado, que aquí sí, no hay servicios, sino que son tarifas que están reguladas por el gobierno y todas tienen esas mismas tarifas. Por lo tanto, importantísimo hasta aquí que cuando vayamos a hablar de la factura, el primer punto que tenemos que tener claro es si nuestra factura pertenece a una comercializadora del mercado libre o a una comercializadora del mercado regulado, porque en función de si es de una o de otra, va a tener unas características y totalmente diferentes. Pero luego, cuando hablemos de la factura, lo vamos a ver cómo identificarla. Por eso os comentaba que si tenéis alguna factura vuestra delante, pues es así después más fácil para cuando lleguemos a ese punto. Por lo tanto, importantísimo, podemos elegir las comercializadoras que queramos.
ya sea libre o regulada. Ah, y una cosa importante, las comercializadoras del mercado regulado, las facturas que pertenecen a las comercializadoras del mercado regulado son las que nos permiten acceder al bono social. Es decir, si yo quiero solicitar un bono social, el primer paso que me pide el Ministerio de Transición Ecológica es que mi factura pertenezca al mercado regulado, ¿vale? Si estuviésemos en el mercado libre, no pasa nada. Llamamos a la comercializadora del mercado regulado con la que queramos trabajar y pedimos que nos hagan el cambio de forma gratuita para poder solicitar el bono social. De forma gratuita en principio, a no ser que tengamos alguna cláusula en el contrato de permanencia o algún tema que hay que mirar, ¿no? Pero en principio pasar del mercado regulado al libre o del libre al regulado se puede hacer totalmente. Siempre tenemos que llamar a la comercializadora a la que nos vamos a pasar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto hasta aquí, importante, dos cosas. Las generadoras que están produciendo la energía, las comercializadoras que van a comprar la energía a las generadoras y las comercializadoras que hay reguladas y libres. Y eso va a tener que ver en nuestra factura. Vamos a pasar al gas. También os voy a dar una panorámica general del gas, que es muy parecida. En el caso del gas, por ejemplo, el productor en España no es un país productor de gas. Lo importa de otros países que son productores, como Argelia y Estados Unidos principalmente. Entonces, traen el gas, por ejemplo, de Argelia o de otros países. Principalmente es Argelia y Estados Unidos, donde es el porcentaje mayor, ¿no? Entonces, lo traen a través de los gasoductos, traen el gas natural a través de los gasoductos y el gas natural licuado a través de los barcos metaneros que después luego ya se regasifican en las regasificadoras, etcétera. Entonces, lo traen y se distribuye. Lo que tiene España es una muy buena red gasística de distribución. Es muy buena, tiene como unos 11.000 kilómetros de gasoductos y bueno, y son los que las distribuidoras son ya las que distribuyen el gas a los puntos de suministro que tenemos en la vivienda. Y lo mismo que con las eléctricas, pues las comercializadoras del gas tenemos tanto regulada como libre. Las comercializadoras de gas pues son las que tienen el contacto directo con el cliente, las que hacen las facturas, etc. Bueno, pues esto es un poquito la panorámica general del gas. Como resumen de esto que acabamos de comentar, las distribuidoras, el ámbito de actuaciones fuera de la vivienda, la canalización y el transporte de la energía, se encargan de las urgencias de gas o electricidad las 24 horas del día, los 365 días del año, hacen la lectura y en el caso del gas hay una inspección periódica cada 5 años que es obligatoria, una inspección de la instalación de gas. Y en el caso de las comercializadoras, gestionan o su ámbito de aplicación, de actuación, mejor dicho, es el interior de la vivienda, son las responsables del suministro, facturan al cliente y ofrecen diferentes servicios, ofertas, etcétera, y son las receptoras de las demandas del cliente, es decir, cuando nosotros tenemos que preguntar o poner una reclamación o consultar cualquier demanda, nos tenemos que dirigir siempre a la comercializadora. Hemos dicho también que hay dos tipos de comercializadoras, las que pertenecen al mercado libre, que ofrecen tarifas libres, servicios, ofertas, etcétera, y las del mercado regulado o de referencia, que hay 8 en España, que ofrecen tarifas reguladas por el gobierno. Si queréis ver todas las comercializadoras que hay en España, os podéis dirigir a la página de la CNMC, es decir, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en su apartado de energía, sería www.cnmc.es. Pues en el apartado de energía vienen todas las comercializadoras, tanto libres como reguladas, con sus teléfonos y datos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, he puesto un poco las 8 comercializadoras reguladas, que las podéis obtener perfectamente en la CNMC, pero bueno, para que sepamos, las compañías por ejemplo, Energía 21, comercializadora de referencia, es la comercializadora regulada del grupo Endesa, Cure Energía es del grupo Iberdrola, digamos que Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, si lo vemos en la factura, estaríamos hablando del mercado libre, pero si en la factura pone Energía 21, Cure Energía, comercializadora regulada, Gas and Power, etcétera, estamos hablando del mercado regulado del grupo, ¿no? Del grupo Naturgy o de EDP o de Repsol.
Bueno, esto es fácil, no hace falta aprendérselo, pero sí lo podemos consultar o en la lista de la CNMC o directamente pues poniendo comercializadora regulada de Iberdrola o de Naturgy, la que queramos, ¿vale? Aquí tenemos un poquito los logos del mercado regulado y mercado libre, pero bueno, lo que acabamos de comentar. Bien, entonces, hemos visto cómo llega a nuestras casas. Hemos visto la importancia que tiene saber que nuestra factura sea del mercado regulado o libre, que lo vamos a ver a continuación. Pero claro, hemos visto que llega la energía a nuestra casa, la estamos utilizando y claro, la tenemos que pagar. ¿Cómo la pagamos? A través de la factura de la luz. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, en el último año, hemos visto que ha subido muchísimo y dices, bueno, ¿y esto a qué se debe? Porque, claro, oímos en los medios de comunicación un montón de noticias relacionadas, pero no nos queda claro a qué se debe efectivamente ese aumento de precio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los factores principales. ¿A qué se debe la subida del precio de la luz? Bueno, como he comentado, en los medios de comunicación en los últimos meses pues hay un boom con todo el tema de la subida del precio de la luz y nos preguntamos qué está pasando, ¿no? Bueno, pues para comprender por qué se dan estas subidas es necesario que primero entendamos un poquito cómo funciona el mercado de la energía. Es decir, vamos a empezar por el principio, en el sentido que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades porque todavía no tenemos la tecnología que lo permite. Por lo tanto, es necesario producir, vender y consumir casi al mismo tiempo toda la demanda del país, ¿no? Entonces, de aquí la gran importancia que tiene el mercado eléctrico como escenario para el intercambio de esa energía. Entonces, ¿cómo funciona el mercado mayorista de la electricidad? Así, unas pinceladas para entenderlo bien. Bueno, el mercado mayorista es un mercado establecido por directivas de la Unión Europea que ponen los principios básicos de su funcionamiento y se ha implantado en todos los países de la Unión Europea. Entonces, ahí, en ese mercado mayorista, es donde se fijan los precios que va a tener la electricidad cada día y por horas. Como es un mercado mayorista, pues, ¿qué hay en los mercados? Pues unos agentes que son los que venden y unos agentes que son los que compran. En este caso, ¿quiénes son los que venden? Las empresas generadoras, que como hemos comentado antes, las empresas generadoras son las que producen la energía a través de las diferentes fuentes que utilizan, ¿no? Las diferentes tecnologías renovables, etcétera. Bueno, centrales nucleares, las tecnologías renovables y las centrales de ciclo combinado. Hago especial mención en las centrales de ciclo combinado porque realmente las centrales de ciclo combinado necesitan el gas natural para producir la energía. Luego veréis por qué he hecho este hincapié. Entonces, las empresas generadoras, ¿qué hacen? Producen la energía y la ofertan. Entonces, ofertan una cantidad de energía que producirán a cada hora del día a un precio determinado según sus costes de generación, hasta cubrir toda la demanda de los consumidores. Eso es el que vende, ¿no? La generadora, las empresas generadoras que ponen a disposición la energía que están produciendo y el precio al que quieren venderla. Por otro lado están los compradores. ¿Quiénes son los compradores? Las comercializadoras. Las comercializadoras, como hemos dicho antes, son las que compran la energía, la que la aportan a nosotros. Y entonces, las comercializadoras establecen la cantidad de energía que necesitan a cada hora del día y el precio al que están dispuestos a comprarla. Por lo tanto, las generadoras y las comercializadoras pasan todas estas ofertas y estas demandas ¿a quién? La recibe el operador del mercado eléctrico que se llama OMIE. OMIE es un sistema que habéis oído seguramente en los medios, ¿no? OMIE es el sistema que gestiona el mercado de la electricidad en la península ibérica. Entonces, las ofertas y las demandas, es decir, lo que estaban planteando y poniendo a disposición las generadoras y las comercializadoras, pues esas ofertas se ordenan desde las más baratas, que son las tecnologías renovables, a las más caras, que son las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas natural o el carbón, ahora ya más el gas natural, para producir la electricidad. Entonces, la OMIE lo que hace es que se crea una curva de oferta y demanda en cada bloque horario y el precio de la última oferta
es la que marca el llamado precio marginal. Y este precio es al que ponen ya toda la electricidad en cada hora. Es decir, a este precio será al que venden las generadoras y el que pagan las comercializadoras en cada hora. Entonces, este proceso es diario y el mercado o pool, que también lo habréis oído, de OMIE determina diariamente un precio de la electricidad en cada una de las 24 horas del día de la siguiente sesión. Es decir, por ejemplo, hoy entre las 8 y 8 y cuarto en la página de Red Eléctrica, www.ree.es, podemos ver ya el precio que va a tener la electricidad mañana en cada hora, ¿vale? Porque todas las subastas las van haciendo durante el día de hoy. Bueno, pues así es como funciona el mercado, así de un poquito a grandes rasgos. Pero, ¿a qué se debe este aumento del precio de la energía eléctrica? Bueno, pues se debe principalmente a dos factores, entre otros, pero estos son principalmente. Uno de ellos es la fuerte revalorización del precio del gas natural a nivel internacional y luego, por otro lado, también el gran aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, es decir, el precio por contaminar, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, todo esto, estos dos aspectos afectan a los precios diarios de la electricidad en Europa. Entonces, del primer punto, es decir, el aumento del precio del gas natural, ¿a qué se debe? Bueno, pues las centrales de ciclo combinado utilizan el gas natural para producir la energía eléctrica. Entonces, suben el precio de las ofertas de energía para poder cubrir esos costes de producción. Pero ¿a qué se debe que se haya producido estos aumentos en el precio del gas natural tan elevados? Pues hay tres causas principales que son. Hay un retraso en la puesta en marcha de un gasoducto, el gasoducto Nord Stream 2, que viene del Mar del Norte. Bueno, es el gasoducto que traía de Rusia. Hay uno ya, pero el segundo se iba a abrir, que viene de Rusia a Europa, y se iba a abrir, pero antes de que empezara la guerra de Ucrania, pues estaba paralizado por temas burocráticos, pero además ahora ya con la guerra de Ucrania, pues eso lo ha dificultado mucho más, por lo tanto, está ahí sin ser utilizado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos tensiones en el abastecimiento que nos llega desde Argelia. Como he comentado antes, España es un porcentaje importante del gas que recibe España viene de Argelia. Antes era un porcentaje muy alto, ahora ya se está un poquito compensando también con el gas que viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde Argelia teníamos como dos gasoductos importantes, uno que pasaba por Marruecos y otro que va por la zona de Almería para llegar ya a toda la península. Como hay tensiones diplomáticas entre Marruecos y Argelia, el gasoducto de Marruecos se ha cerrado, por lo tanto, por ahí ya no nos llega gas a España. Por lo tanto, se tiene que recurrir a barcos metaneros, que son barcos que vienen, que recogen el gas licuado, lo llevan a la península, en fin, es mucho más costoso también. Y bueno, ese sería el segundo punto. Y luego el tercer punto también es que ha habido una demanda muy alta de gas natural, principalmente en los países del Pacífico, es decir, sobre todo China e India. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo China es un país que utiliza en su mix energético mucho, gran parte el carbón, ha estado utilizando mucho, pero ahora para hacer sus economías más sostenibles medioambientalmente y de cara a la descarbonización para el año 2050, está demandando muchísimo más gas natural. Claro, como son economías muy, muy grandes y que tienen muchísima población, pues la demanda de gas es muy, muy alta. Entonces, entre esto por un lado, las tensiones más el retraso tal, todo esto está tensionando todo el tema del gas en Europa y está provocando, pues eso, menos gas, menos llega y todo eso hace que aumente el precio. Entonces, las generadoras de la energía, como en el caso de las centrales de ciclo combinado se utiliza mucho el gas natural para producir la energía eléctrica, claro, si ha aumentado el precio del gas natural, ¿qué hace la generadora? Le ha aumentado también sus costes. Por lo tanto, aumenta el precio, las comercializadoras lo compran más caro y a nosotros también nos lo venden más caro. Y ahí está, digamos, el quid de la cuestión de por qué estamos pagando más. Este es el primer factor,
que es el tema de la subida del gas. Luego tenemos también añadido la subida de las emisiones de CO2. Pero voy a hacer ahora un pequeño inciso aquí que tiene que ver con una noticia que hemos recibido hace, bueno, pues el martes, no, no la hemos recibido, quiero decir que el martes ha entrado en vigor un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10/2022 del 13 de mayo, que hace referencia a lo siguiente. Sabéis que hace ya unos meses España y Portugal estaban en negociaciones en el marco de Europa y el 8 de este mes, el 8 de junio, la Comisión Europea ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas y rebajar de esta forma el precio de la electricidad en la península ibérica, es decir, España y Portugal, a lo que llamamos excepción ibérica, lo escucharéis en los medios. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha desarrollado este Real Decreto Ley en el que se establece con carácter temporal, es decir, 12 meses hasta el 31 de mayo del próximo año, un mecanismo de ajuste de los costes de producción para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Por lo tanto, las centrales de gas, carbón, de retribución regulada, van a recibir una subvención con el fin de que puedan reducir ese precio del mercado eléctrico. Entonces, el primer precio de referencia del gas natural va a estar limitado a 40 euros el megavatio hora durante los próximos 6 meses. Y luego, a partir del 2023, irá subiendo 5 euros mensuales hasta los 70 euros dentro de un año. Por lo tanto, durante los 12 meses de vigencia que tiene, se va a notar en las facturas, lo vamos a notar en las facturas de las familias, precisamente por eso, porque va a haber un tope en el gas y no va a estar sujeto a las volatilidades de los precios del gas en el mercado europeo, ¿no? e internacionales. ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver? En la próxima factura del mes de julio. En el próximo empezaremos a ver un poquito, porque claro, aquí como esto ha entrado en vigor el 14 de junio, pues un poquito lo vamos a notar. ¿Y quién lo va a notar especialmente? Bueno, esto se va a notar especialmente en los usuarios que tienen mercado regulado. Los que tengan factura con mercado regulado, con tarifa PVPC, que luego hablaremos de ella, van a notar en sus facturas pues, un ahorro aproximado entre el 15 y el 20% de media, más o menos, ¿no? Y luego, por ejemplo, los que se encuentren en el mercado libre, no les va a afectar. Solamente en el caso de que haya nuevos contratos, renovaciones o revisiones de precio y prórrogas posteriores a esta fecha. ¿Por qué? Porque tendrán que negociar con su comercializadora pues, las nuevas condiciones de su contrato. Pero en principio, para los usuarios que tengan mercado regulado, es donde realmente se va a notar segura, vamos, básicamente. Hablando un poquito del tema del gas que comentaba, del precio del gas, bueno, simplemente mencionar que ya lo he dicho antes también, pero la red de transporte en España es muy, muy buena, muy buena. Y Enagás es la empresa que la gestiona. Ahora mismo pues, hay una red de transporte con 11.000 kilómetros de gasoductos. Y las distribuidoras que hay de gas en España son, bueno, Nedgia, que es del grupo Naturgy, que es la que tiene mayor extensión de territorio, Redexigas, Nortegas, Madrileña de Red de Gas y Gas Extremadura. Son distribuidoras que, bueno, van distribuyendo el gas a las diferentes zonas de España. Bueno, aquí tenemos de Nedgia, que es la del grupo Naturgy. Bueno, como veis aquí todo esto amarillo, son las zonas a las que distribuye Nedgia. Y bueno, y comentábamos que, por un lado, para el precio de luz estaba el aumento del precio del gas natural, que ya hemos visto las causas, y por otro lado tenemos el aumento del precio de derechos de emisión de CO2, que es el precio que se paga por contaminar, básicamente, ¿no? Entonces, ha subido mucho el precio de la emisión de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es incentivar las tecnologías limpias, las tecnologías principalmente renovables, para llegar a una economía descarbonizada en el año 2050. Por lo tanto, entre el aumento de los precios de derechos de emisión del CO2 y el aumento del precio del gas, todo eso ha repercutido sobre todo en las generadoras, que son las que producen toda la energía, y claro, les ha repercutido aumentando mucho sus costes de generación. Eso ha hecho que pusieran el precio más alto y las comercializadoras, que son las que lo compran, pues han tenido que pagar más
más alto el precio y luego nos lo repercuten a nosotros que somos los usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente estos son los aspectos principales en cuanto a toda esta subida de los precios de la luz, ¿no? Llevamos unos meses también que para mitigar el impacto de esta escalada de precios, el gobierno adoptó varias medidas urgentes que se fueron materializando en diversos reales decretos ley. Los he puesto ahí, luego cuando os envíe la información los podéis descargar y mirarlos tranquilamente, pero lo que se refiere a la factura, las medidas que más nos afectan son, por ejemplo, pues el IVA estábamos pagando el 21% de IVA, pues ahora se paga el 10%, solo en las facturas de luz, en las de gas sigue siendo el 21%, en las de luz, ya desde el 1 de junio del año pasado, hemos pasado del 21% de IVA al 10%, de momento es hasta el 30 de junio, pero es bastante posible que se vaya a prorrogar. Después, el impuesto de electricidad igualmente, del 5,11% que se pagaba, pues ahora es el 0,5%, que esto pues también alivia la factura, ¿no? La creación del suministro mínimo vital, que es para potencias límites de 3,5 kilovatios, todo esto lo vamos a hablar ahora de kilovatios, kilovatios hora, etcétera, lo vamos a hablar ahora, pero bueno, para las personas que lo tienen, antes el suministro se cortaba una vez que a los 4 meses no se hubiera hecho el pago, ¿no? Ahora se le han añadido 6 meses más, es decir, 10 meses no se puede interrumpir el suministro. Luego, también ha habido un incremento en los descuentos del bono social. Antes eran del 25 y del 40, ahora son del 60 y del 70 hasta el 30 de junio, que posiblemente también se va a revisar y se va a prorrogar. Y una mejora del bono social térmico también, que como sabéis el bono social térmico es una mejora o complementa el bono social eléctrico. Bien. Bueno, pues con todo esto, lo que hemos visto hasta el momento es, en primer lugar, la importancia que tiene la energía en nuestra vida. En segundo lugar, cómo llega la energía a nuestra casa y por qué se ha producido este aumento tan alto en la factura de la luz. Y ahora vamos a meternos ya de lleno en lo que es la factura. Si tenéis una factura vuestra, pues así es más fácil para cualquier duda que tengáis, la vais planteando, que veo que estáis planteando dudas, que como os he comentado, pues como no me daba tiempo segurísimo a responderlas, sí que cuando finalice el webinar y en los próximos días se van a resolver todas las dudas y se os van a enviar junto con la presentación, ¿de acuerdo? Bien, me dice Puri, justo he visto aquí que si se va a dar más información sobre el suministro mínimo vital, no sería el objetivo de este webinar, pero bueno, es bueno tenerlo ahí para si se puede. Lo voy a plantear en la escuela, pues para hacer algún webinar que tenga relación, pues no solamente con él, sino con otros aspectos que pudieran ser interesantes del bono social, etcétera. Bien, vamos a comenzar entonces con la factura para entenderla. Como os he comentado, lo primero que tenemos que ver en nuestra factura es si pertenece al mercado libre o al mercado regulado, comercializadora del mercado libre o regulado. Vale, ¿y eso cómo lo sabemos? Bien. Tanto en unas como en las otras, los conceptos tienen que estar los mismos conceptos de información, tanto en las del mercado regulado como en las de libre. ¿Cuál es la diferencia principal, por lo menos a nivel visual? Pues el formato. Por ejemplo, las facturas del mercado libre pueden ponerlas como quieran. Pueden poner el logotipo en un lado, pueden poner la información como quieran, gráfico, lo que ellos quieran. Sin embargo, las facturas del mercado regulado tienen que seguir un formato que es este, que es el que tenéis ahora en la pantalla, que lo marca el BOE. Es decir, todas las empresas del mercado regulado, que hemos dicho que son 8, sus facturas tienen que tener este mismo formato, independientemente del nombre de la empresa que sea. Entonces, aquí hay las tres, la factura, está, tenemos la primera cara de la factura, la segunda cara de la factura y la tercera, que es la segunda hoja, ¿no? Y vamos a ver ahora qué hay aquí. Bueno, aquí hay dos ejemplos en principio, que sería este, por ejemplo, es un ejemplo que vemos Energía 21, que es una factura regulada del grupo Endesa, pero su mercado regulado es Energía 21,
Y aquí tenemos la de Naturgy, que sería comercializadora regulada del grupo Naturgy. Veis que son dos facturas de diferentes empresas reguladas, pero tienen el mismo formato, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con la de Naturgy para verlo. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Bueno, en primer lugar, en nuestra factura nos tenemos que fijar que ponga el nombre aquí en este ladito y tiene que poner el nombre de la comercializadora regulada. Si en lugar de en este lado lo tenéis en este otro, en la parte de la derecha, entonces ya sí está el nombre de la comercializadora en el otro lado, en la parte de la derecha, pues ya nos está diciendo que vuestra comercializadora es del mercado libre, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que fijarnos que esté el lado, a este lado, en la parte izquierda, que pone y tiene que poner el nombre de la comercializadora regulada. A continuación pone importe de la factura, que es lo que se ha pagado, lo que ha pagado esta persona en el mes, porque las facturas del mercado regulado se facturan siempre por meses. Aquí pondríamos, pues, aquí estaría lo que ha pagado esa persona en ese mes en el caso de la luz. Ahora la vamos a ver en global, y luego ya nos vamos a centrar en cada uno de los aspectos. Después tenemos el resumen de la factura, que hay una serie de conceptos que vamos a ver a continuación, por los cuales estamos pagando. Datos del contrato, es el siguiente bloquecito rojo que vemos aquí, que también ahí vienen una serie de datos muy importantes que vamos a ver. Luego es información del consumo eléctrico, que es donde están las gráficas que nos indican el consumo que hemos tenido en ese mes y algunos aspectos más que vamos a ver. El destino del importe de la factura. Después tenemos información sobre reclamaciones, así se llama, pero ahí vienen, bueno, pues teléfonos de atención al cliente, etcétera. Y en la parte de atrás de la factura está el desglose de la factura, que es un poco pues el desglose económico tanto de la potencia como de la energía que hemos utilizado. Y luego hay otra hoja, es donde viene pues la parte de, perdón, bueno, pues la energía que hemos utilizado, a través de qué fuentes, qué tecnología se ha obtenido y cuál es el impacto ambiental. Entonces, esta sería la del mercado regulado. En la que vamos a ver a continuación, veis, esta factura, sin embargo, es del mercado libre. ¿Por qué? Vemos que pone Iberdrola en la parte derecha y luego el resto de la factura no tiene nada que ver, perdón, no es que no tenga nada que ver, sino simplemente que no sigue el formato que nos marca el BOE. Veis que, bueno, pues hay aquí diferentes temas, pero no vienen las gráficas, no es el mismo formato. Entonces, una vez identificada nuestra factura, si es de una o de otra comercializadora, sabemos que con la comercializadora del mercado regulado podemos acceder al bono social. Eso es importante, siempre y cuando cumplamos los requisitos, evidentemente. Pero con una del mercado libre no podríamos ni siquiera acceder, ¿no? Vale, vamos a identificar los datos más importantes de la factura. En el primer punto, que era resumen de la factura, vamos a ver, sería, en el resumen de la factura, ¿qué estamos pagando? Ahí viene lo que estamos pagando por la potencia que tenemos contratada, por el consumo que hemos hecho. Hay otro factor que pone compensación de excedentes. Esto es para las personas que tienen, por ejemplo, paneles solares o autoconsumo. Si están utilizando, están generando ellos una energía y hay un excedente que va a la red eléctrica, pues la empresa les paga por esos excedentes que están aportando a la red. El alquiler del contador, que no suele ser más de un euro mensual, y luego los impuestos, que como he comentado antes, el impuesto de electricidad, que era antes era el 5,11% y ahora es el 0,5%, que se aplica a la potencia contratada y al consumo. Y luego el IVA que también he dicho, que ha pasado del 21% al 10%. Esto en la luz, en el caso del gas, el IVA sigue siendo 21%. Vale. Pasamos al siguiente bloque, que eran los datos del contrato. Aquí es muy importante y aquí nos encontramos, bueno, pues datos del titular, la dirección, el CUPS. El CUPS es, digamos, el DNI de nuestro contador, ¿no? Y siempre se identifica como CUPS ES de España y a continuación un número muy largo de unos 20, 22 dígitos. El tipo de contrato PVPC, la potencia que tenemos contratada en periodo punta, la que tenemos contratada en periodo valle, y algunos otros datos, bueno, pues el número de contador, etcétera. Luego nos vamos a centrar especialmente en el tema de la potencia y la energía. En el siguiente bloque tenemos información del consumo eléctrico. Bueno, pues ahí nos dice el consumo que hemos tenido en ese periodo facturado, que es un mes. Luego, pues el consumo medio diario, el consumo medio diario en los últimos 14 meses y el acumulado de un año. Y también
nos dice el consumo si lo hemos hecho en periodo punta, valle o llano, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. A continuación tenemos la gráfica de tarta, que es el destino del importe de la factura, donde, bueno, pues el destino es los peajes de transporte y distribución, los cargos y el coste de la energía en el mercado y los impuestos. Cargos se refiere, pues hay una retribución para las renovables, la anualidad del déficit, un sobrecoste de la producción de la energía cuando se hace fuera de la península, por ejemplo, en las islas, etcétera. Bueno, digamos que son los peajes, los cargos, los impuestos y el coste de la energía. Y, por último, en la misma primera cara, tenemos información sobre reclamaciones y ahí están los teléfonos de atención al cliente de las comercializadoras, si queremos poner una reclamación, a qué teléfono tenemos que llamar, etcétera. La parte de atrás de la factura, en la primera hoja, tenemos el desglose de la factura y ahí está el precio del peaje de transporte y distribución, tanto en el término de potencia, que es el fijo, como en el término de energía. Y luego ya en la última hoja tenemos información para el consumidor, información de interés que considera la comercializadora, pues pone informaciones de interés, por ejemplo, igual la página de la CNMC o información sobre el bono social. Bueno, son informaciones que considera la comercializadora que pueden ser de interés para el usuario. Y por último, la información sobre electricidad, que como he comentado antes, son esas últimas gráficas de tarta que tenemos al final de la factura, en las cuales nos indica el origen de la electricidad que nosotros hemos consumido, nuestra comercializadora ha comprado para utilizarla, y el impacto ambiental que ha tenido. Es decir, en el impacto ambiental veréis que hay una escala de la A a la G. La A es mínimo impacto ambiental, eso significa que se han utilizado tecnologías renovables o limpias, y la G, si nos indica la G, es que el impacto ambiental es alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha utilizado más el gas o el carbón para la obtención de la energía. En la factura de la luz, pues esto que hemos visto aquí arriba, resumen de la factura, con lo que he comentado, lo que hemos pagado por potencia, energía, etcétera, etcétera. Después, datos del contrato, estaría aquí, la flechita nos indica, dónde viene el CUPS, el peaje, la potencia contratada en punta, en valle, etcétera. Luego tenemos a continuación la información del consumo eléctrico, donde está la gráfica, y en esas gráficas es donde viene. Primero nos dice los kilovatios hora que hemos consumido en ese periodo. Y luego también aquí veréis que pone tanto en punta, tanto en llano, tanto en valle. Nos tenemos que fijar que vea cada factura que no hayamos consumido mucho más en punta que en valle, porque en punta es el precio más caro, ¿vale? Aquí es donde estaría el destino del importe de la factura, que viene todo desglosado, se ve perfectamente. Y al final de la primera cara es donde está la información sobre todos los teléfonos que os he comentado de atención al cliente, reclamaciones, etcétera. Nos vamos a la parte de atrás de la factura, que es el desglose, que es donde estaría ya detalladamente pues el precio del peaje de transporte y distribución de la potencia, de la energía, tanto en periodo punta, en valle, el margen de comercialización. Eso es ir viéndolo detalladamente, que está ahí. Además, viene también el tema del alquiler del contador y los impuestos. Y bueno, y ya comentar también importante. En las comercializadoras de referencia, la factura de la luz tiene un formato que ya hemos comentado, que es obligatorio. Las comercializadoras de referencia es lo mismo que comercializadora regulada, ¿eh? Entonces, el formato es el mismo que hemos comentado y es obligatorio porque es el que marca el BOE. Y la factura es mensual. Sin embargo, en la factura del gas de la comercializadora de referencia, el formato es libre, no tiene nada que ver con la luz, no tiene que seguir un formato. Y la factura puede ser mensual o bimensual, generalmente suele ser bimensual. Luego, en las comercializadoras del mercado libre, tanto las facturas de la luz como del gas, como las facturas conjuntas, que viene luz y gas, pues ahí son totalmente libres, tanto en el formato como en las características. ¿De acuerdo? Bueno, pues comentar también que las comercializadoras del mercado de regulado o de referencia, en el caso de la electricidad, tenemos dos tipos de tarifa. El PVPC, que es muy importante, que es precio voluntario del pequeño consumidor, que es el que nos exige el Ministerio de Transición Ecológica para poder acceder al bono social.
Es decir, tenemos que tener factura en el mercado regulado con tarifa PVPC, que es el coste real de la energía en cada momento, ¿vale? Hay otro que se llama precio fijo que ni lo voy a comentar para no liarlo mucho porque prácticamente ni se utiliza. Pero bueno, comento simplemente dos cositas. Dentro del mercado regulado de la electricidad también podemos optar al precio fijo, que es que se establece con la comercializadora un precio fijo por cada kilovatio hora que se va a mantener fijo durante 12 meses y se multiplicará por los kilovatios hora que hayamos consumido. ¿Vale? Pero este se utiliza muy poquito. El que más se utiliza es el PVPC porque realmente es luego el que nos interesa para el bono social. Y luego, en cuanto al gas natural, pues tenemos en las facturas del gas natural que ponga TUR 1, TUR 2 o TUR 3, significa que son del mercado regulado. TUR 1 es para consumos inferiores a 5.000 kilovatios hora año, que es más o menos las casas que no tienen calefacción, por ejemplo. TUR 2 para consumos entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora al año y TUR 3 entre 15.000 y 50.000 kilovatios hora al año, ¿vale? Esto en el mercado de referencia o regulado. En el mercado libre, pues ya sabemos que tanto en el gas como en la luz, el precio y las condiciones se van a ir pactando con la comercializadora. Y si queréis ver, vamos, yo os aconsejo que miréis el comparador de ofertas de energía de la CNMC, porque ahí tenéis todas las ofertas de energía que hay en el mercado y podéis ver un poquito pues cuál es la que más os puede interesar, ¿vale? Bien, nos vamos a meter ya en uno de los aspectos principales, que es el término de potencia. Comentaba yo que tanto la potencia como la energía que hace referencia al consumo, nosotros sí que podemos ahí manejar, ¿no? Todo lo demás de la factura es más o menos informativo, pero en el término de potencia y en el término de energía nosotros sí que podemos hacer cambios. Entonces, primero, ¿qué es la potencia? Bueno, pues la potencia es la cantidad máxima de energía que fluye en un instante determinado en la vivienda. Digamos que es como si fuera el ancho de banda que tenemos en la instalación eléctrica. Entonces, la potencia óptima en cada periodo va en función de los aparatos eléctricos que tengamos puestos al mismo tiempo. Es decir, bueno, por ejemplo, a menos potencia, además la potencia es el término fijo de la factura. A menos potencia, más ahorro en la parte fija de la factura. Pero si la potencia es demasiado baja, pues a lo mejor no podemos poner todos los electrodomésticos a la vez. ¿Por qué? Porque llegaríamos al tope y se saltarían los plomos, ¿no? Pero ahí lo que podemos hacer, en lugar de contratar más potencia, que es muy caro, pues organizarnos el consumo y buscar la manera de decir, bueno, pues ahora pongo esto, luego pongo lo otro, en lugar de ponerlo todo a la vez, ¿no? Con el fin de no tener que contratar más potencia. Por lo tanto, bueno, ¿cómo optimizaremos la potencia? Adecuando la potencia contratada a las necesidades reales de la vivienda, que va a depender del número de aparatos que tengamos y la simultaneidad en su utilización. Por ejemplo, voy a poner dos situaciones para entender un poquito esto que estoy comentando. Dice, la situación 1 nos dice, imagínate que decides usar el horno para cocinar mientras aprovechas para poner la lavadora, planchar y a la vez tenemos la tele funcionando de fondo, los electrodomésticos de siempre, luces, nevera y quizá algún calefactor o aire acondicionado, pero todo a la vez. Entonces, todo esto va a requerir una potencia concreta. Pero si la adecuamos de otra forma, es decir, si por ejemplo decides usar el horno mientras ves la tele, cuando hayamos terminado de utilizar el horno o de cocinar en el horno, programas la lavadora para que se ponga en marcha justo cuando acabes de planchar y programas para utilizar el horario en el horario más económico. Entonces, lo mismo que antes lo hemos ido organizando de tal forma que la diferencia de la situación 2 respecto de la 1 es que el consumo no se efectúa a la vez, con lo que no hay una demanda elevada de potencia y nos va a quedar un margen sobrante que vamos a poder reducir. Es decir, a lo mejor de 4,4, pues igual la podemos reducir a 3,45 y ya estamos pagando menos. ¿Por qué? Porque nos hemos organizado el consumo. Por eso es importante buscar la manera siempre de no utilizar a la vez muchos electrodomésticos con el fin de poder bajar potencia. Si, por ejemplo, podemos ver, si nunca nos han saltado los plomos o ICP, ¿no?
o si hay una potencia superior a la media. A ver, en España una media normal suele ser entre 3,45 y 4,4 de potencia. Entonces, si tenemos mucho más de 4,4, pues tenemos que revisarlo bien porque es posible que podamos tener una potencia superior a la que se necesita. Entonces, en la actualidad, para el uso doméstico, es decir, para potencias que son inferiores a 15 kilovatios, ahora tenemos dos potencias. Antes del 1 de junio del año pasado teníamos una y ahora es obligatorio tener dos. Una para el periodo punta, que es el periodo más caro, y otra para el periodo valle, que es el periodo más barato. ¿Cuál es el periodo punta y valle? Bueno, pues el coste del kilovatio hora del periodo punta, de lunes a viernes, el periodo punta es de 8, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Pues es más caro que el coste que hay del kilovatio en el periodo valle. Cuidado que estoy hablando solo de la potencia, ¿eh? Porque en el caso de la energía hay tres periodos, que lo vamos a ver a continuación. El coste del kilovatio en el periodo valle de lunes a viernes es de, o sea, el coste es más caro y es de 12 de la noche a 8 de la mañana. Esto de lunes a viernes. Ahora, los sábados y domingos y fiestas nacionales, festivos nacionales, todo el día, a todas horas, el precio de la potencia, o sea, sí, el precio de la potencia siempre va a ser en periodo, se va a considerar periodo valle, es decir, el periodo económico, ¿vale? Bueno, todo esto, como lo vais a tener, lo podéis luego mirar tranquilamente. ¿Cómo podemos saber la potencia que necesitamos para nuestra vivienda? Bueno, tenemos varias opciones. Podéis utilizar la calculadora de potencia de cada empresa, es decir, por ejemplo, las empresas grandes como Naturgy, Endesa, Iberdrola, etcétera, podéis poner calculador de potencia o recomendador de potencia Naturgy o la que queráis. Y ya os lleva a una página en la cual os piden tres datos, cuatro datos muy sencillitos, si hay aire acondicionado, si hay calefacción eléctrica, qué electrodomésticos principales tenéis, en fin, son datos muy sencillos, metros cuadrados de la vivienda, y ya hay una pestañita que os pone calcular. En el momento que habéis introducido una serie de datos muy sencillos, le dais a calcular y ya aparece la potencia adecuada, tanto en periodo punta como en periodo valle, que os puede venir bien. Esa es una opción. Otra opción sería la cifra estimada. Esto es un poquito más engorroso, ¿no? Pero esto es ir cogiendo los electrodomésticos que tenemos principales, coger un poco los kilovatios que tienen, sumarlos, la lavadora, frigorífico, horno, lavavajillas, etcétera, sumar esos kilovatios, sumarle uno en concepto de iluminación y todo ello multiplicado por el 33%, que es el factor de simultaneidad. Pues ahí nos dará también una potencia. Otra que es muy sencilla, lo que pasa que es más indecisa, más indeterminada, quiero decir, prueba y error, pues si pongo todos los electrodomésticos de la vivienda a la vez eléctricos y no me saltan los plomos, ya me está indicando que seguramente tengo más potencia contratada de la necesaria. Y luego, por otro lado, el instalador de equipos de medida, que igualmente nos va diciendo ya los picos, en los cuales ha habido picos en los que se ha utilizado más potencia, en qué momento, qué electrodoméstico, etcétera. Pero bueno, en la propia factura, en la parte que os he comentado antes, donde pone información del consumo, hay muchas veces la comercializadora suele poner también cuáles son las potencias que se han utilizado en el último año. Entonces, eso ya también nos da una pista, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplillo también, por ejemplo, que en una casa que tiene todo eléctrico, una casa en la que hay entre 50 y 80 metros cuadrados y una o dos miembros y todo eléctrico, tanto la cocina, televisión, secadora, lavadora, etcétera, pues a lo mejor necesita 4,6 kilovatios, por ejemplo, ¿no? En otra casa de las mismas características, de 50 a 80 metros cuadrados, uno o dos miembros, si hay algunas electrodomésticos o sistemas energéticos que en lugar de electricidad utilizan el gas natural, pues ahí ya vemos que serían menos la potencia a contratar, 3,45. Bueno, esto es un ejemplo básico, ¿no? Es decir, siempre las casas que tienen todo eléctrico van a necesitar más potencia que las que no, las que tienen un mix tanto de eléctrico como gas natural. Bien, voy un poquito mal de tiempo. Comentaros simplemente esto para el tema de la potencia, que bueno, tanto para aumentar la potencia como para bajar hay que abonar unos costes.
Entonces, ¿qué se abona para aumentar la potencia? Por eso siempre digo que es mejor tener unos hábitos de organizar unos hábitos de consumo en lugar de aumentar potencia. ¿Por qué? Porque cada kilovatio que aumentamos tenemos que pagar unos derechos de extensión, unos derechos de acceso y unos derechos de enganche. Todo esto por cada kilovatio que aumentamos. Y para bajar también, hasta el 31 de mayo de este año teníamos la posibilidad de cambiar las potencias gratuitamente, pero ya a partir del 31 de mayo se sigue, bueno, pues se comienza de nuevo a cobrar, que suele ser tanto por bajar como por subir lo que es la gestión, aproximadamente 10,94 con el IVA incluido, ¿vale? Bueno, estos datos los vais a ver tranquilamente después, cuando tengáis la presentación, porque ya es más de hacer cuentas, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el término de energía, súper importante, que es el término de energía que es lo que hemos consumido, es decir, la potencia que hemos utilizado por el tiempo que la hemos utilizado. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el consumo, nuestro consumo? Pues ajustando el consumo a los diferentes periodos, que hay punta, que es el periodo más caro, llano, que es el mediano, y valle, que es el más económico. Es decir, con hábitos de consumo eficiente y analizando también las ofertas del comparador de ofertas de energía, que ahí lo tenéis, que es el comparador.cnmc.gov. Bueno, ahí tenéis esa página y ahí vienen todas las ofertas que hay y analizarlo para ver un poco cuál puede ser más interesante. Comentaros también que la factura comercializadora del mercado regulado, que son casi por defecto nos ponen siempre la del PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor. Si la factura está en una comercializadora del mercado regulado, automáticamente se le van a aplicar esos periodos de discriminación horaria en los precios de la electricidad, horas punta, valle y llano. Y se va a reflejar en la factura sin necesidad de hacer nada. Sin embargo, en el libre, las personas que tengan comercializadora libre, pues van a tener que estudiar con detalle los productos que ofrezca la compañía, porque va, bueno, pues un poquito ver porque igual tienen tarifas planas o cualquier producto y ver en el comparador de ofertas, pues si hay algún producto o alguna compañía que les pueda interesar más, ¿vale? Bueno, se la voy a dejar porque no es realmente importante. Y entonces, en el tema de la energía, hemos dicho que se han establecido también tres periodos, que es el punta, llano y valle. El periodo punta es el periodo más alto de precio, me refiero. Entonces tenemos de 10 a 2 de la mañana, de las mañanas, de 10 a 2 de la mañana y de 6 a 10 de la noche. Estos son los periodos más caros. Voy a hacer ahora un comentario respecto a esto, ¿eh? En principio serían estos los periodos más caros. Sobre todo el de 6 a 10 de la noche, porque es cuando realmente todo el mundo llega a sus casas, las cenas, los baños, en fin, ¿no? Son periodos en el que el precio de la energía, de la electricidad, está muy, muy, muy alto. Luego tenemos el precio medio, que es en horas, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12. Y luego tenemos el precio valle, que es el precio más barato, que hemos dicho que es de 12 de la noche a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y luego todo el día y toda la noche de los fines de semana y días festivos nacionales. Digo que hago un hincapié aquí, un inciso, porque, por ejemplo, las personas que no tengan acceso a Internet o a poderlo mirar, que se guíen por estos horarios, que estaría bien, ¿no? Sobre todo, periodos puntas de 6 a 10 de la noche es prácticamente, no suele cambiar. Pero muchas veces también hay cambios dependiendo de las demandas de consumo, de las tecnologías que se estén utilizando para la producción de la energía, que a veces, pues igual por la mañana a las 2 del mediodía, pues es más barato que a lo mejor en otros momentos. Entonces, lo que yo os recomiendo, las personas que podáis tener acceso, es que en Google podáis poner precio de la hora o precio de luz hora. Y ya os vienen una serie de empresas o en las que os pueden mandar todos los días el precio que va a tener la energía en cada hora, ¿vale? Y así pues lo podéis ver tranquilamente. Las personas que no podáis acceder a ello, hay muchas personas que no pueden acceder a ello, que se guíen bien mejor por esto que acabo de comentar aquí, ¿vale?
Bueno, efectivamente, poner una lavadora en periodo llano es pues un 35% más barata que en periodo punta. O poner una lavadora en periodo valle o fin de semana es un 50% más barato que en periodo punta. Bueno, esto ya también es un poquito un ejemplo, ¿no? Pues si ponemos, o sea, el consumidor puede ahorrarse en el montante anual de la factura de la luz si desplaza el consumo a los principales, de los principales electrodomésticos de las horas punta a las valle. Por ejemplo, en el montante anual de la factura de la luz, pues la utilización de una vitrocerámica, por ejemplo, en periodo valle, este es el verde, pues pueden ser 5 euros a 50 euros en periodo llano y a 100 euros en periodo punta. Fijaros que hay mucha diferencia. Esto es un ejemplo estándar, ¿eh? Luego, por ejemplo, un horno, que también es un electrodoméstico que consume muchísimo, pues de 4 euros que puede ser en periodo valle a 40 euros en periodo llano y 80 euros en periodo punta. En fin, que quiero decir que organicemos nuestros consumos sobre todo para utilizarlos en periodo valle. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas personas que me dicen, bueno, yo no me apetece estar pendiente de todo eso. Vale, lo que pasa es que luego en la factura realmente se nota. Pero si nos organizamos, nos acostumbramos a los nuevos hábitos, luego es sencillo y sí que lo vamos a notar también en la factura, ¿vale? Y bueno, pues con esto estamos yendo un poquito rápido porque me he ido ya del tiempo, pero bueno, comentar una pincelada también en la factura del gas. Decíamos que en el gas natural tenemos el término fijo y el consumo. También tenemos el alquiler del contador, que el contador del gas natural y el de la energía eléctrica son diferentes. Y luego también tenemos los impuestos. Aquí es diferente a la factura eléctrica. Los impuestos del gas natural son el impuesto de hidrocarburos y luego el IVA. El IVA sí que es el 21% en la factura del gas natural, ¿vale? En la de la luz ya sabemos que no, que es del 10%. Entonces, simplemente, cuando estamos hablando de Tour 1, Tour 2 y Tour 3, estamos en el mercado regulado, ¿vale? Y luego los peajes que veréis en vuestras facturas, RL1, RL2, RL3, son los peajes que tenemos tanto en las facturas de gas de las comercializadoras reguladas como en las del mercado libre. Son los peajes que se pagan por la distribución del gas a nuestras casas. Y hay un peaje, por ejemplo, RL1, para consumos inferiores a 5.000 kilovatios hora año, que coincide con la Tour 1, que es en el mercado regulado. RL2 es el peaje para consumos de 5.000 kilovatios hora año y 15.000. Y RL3, entre más de 15.000 kilovatios hora año y menos de 50.000. Entonces, los peajes son tanto en el mercado libre como en el mercado regulado. Y para saber si mi factura es regulada o libre en el mercado del gas, nos tenemos que fijar que nos ponga Tour 1 o Tour 2 o Tour 3. Si nos pone alguna de estos Tour, significa que estamos en el mercado regulado. Por lo tanto, en el mercado regulado tenemos un término fijo y un término variable. Y si estamos en el Tour 1, el término fijo son 5,44 euros al mes. Y el variable es 0,00, o sea, 5 céntimos euros, 5 céntimos el kilovatio hora. Si estamos en el Tour 2, es decir, entre consumos entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora al año, el término fijo son 10,24 euros mes y el variable 4 céntimos el kilovatio hora. Y en el 3, pues lo mismo, término fijo 22 euros al mes y el variable, pues también 4 céntimos el kilovatio hora. Esto se va variando cada 3 meses y esta es la resolución del 28 de marzo de 2022 de la Dirección General de Política Energética y Minas, que se va publicando la tarifa de último recurso de gas natural, pues aproximadamente cada 3 meses se va renovando. Y luego también es importante, las personas que tengáis facturas de gas natural, pues eso, si estáis en el mercado libre, también mirad el comparador de ofertas de energía, que es muy importante mirarlo porque ahí vienen todas las empresas con todas las ofertas y sobre todo ajustar nuestros hábitos de consumo
mantener, por supuesto, el mantenimiento de las calderas es muy importante cada 2 años, hacer una revisión cada 2 años, aparte del mantenimiento de las instalaciones de gas, que son una inspección que se hace cada 5 años, que es obligatoria, como hemos comentado antes, que la realice la distribuidora, pero el mantenimiento de la caldera sí que depende de nosotros, y cuanto mejor mantenida, mejor mantenimiento haya de esa caldera, menos consumo va a haber, ¿vale? Entonces es importante ese mantenimiento, y bueno, no solamente por consumo, sino también por seguridad, ¿no? Tener un mantenimiento cada 2 años. Bueno, pues nos hemos ido un poquito de tiempo, lo siento mucho, pero he dado una visión global de toda la factura del mercado regulado, mercado libre de la luz. Esta presentación os la vamos a enviar para que la podáis leer con detenimiento. Y bueno, pues todas las preguntas que hayáis puesto por aquí las vamos a contestar, os las vamos a enviar. Y bueno, aquí me dice Diana, la última que he leído, ¿cómo se pasa del mercado libre al mercado regulado? Tanto luz como el gas. Mira, siempre que vayamos a pasar del libre al regulado o del regulado al libre, da igual, siempre tenemos que llamar a la comercializadora a la que nos queremos pasar. Es decir, si estamos en el mercado libre, por ejemplo, de Iberdrola, y me quiero pasar al mercado libre al mercado regulado de Iberdrola, por ejemplo, pues a quien tengo que llamar es a la comercializadora regulada de Iberdrola, que se llama Curenergía, ¿vale? Llamamos ahí, decimos que nos queremos cambiar y ya la comercializadora se encarga de todos los trámites, ¿vale? Es decir, siempre que nos queramos cambiar a una comercializadora, tenemos que llamar a la que nos queremos cambiar. Bueno, pues nada más, simplemente con esto comentaros que la presentación y las respuestas a todas las preguntas que veo que habéis ido realizando, queda todo ahí grabado, lo vamos a revisar y contestar a todos. Os enviamos la presentación en la próxima semana junto con las respuestas, y también comentaros que, bueno, desde la Escuela de Energía nos ofrecemos para cualquier sesión que queráis, si queréis que realicemos sesiones, las estamos realizando pues tanto online como presencial, pues no solamente para técnicos, sino también ya para dirigidos directamente a público general, ¿no? A personas, a colectivos vulnerables, en fin. Sesiones tanto de medidas de ahorro energético, tema bono social, tema factura de la luz, etcétera. Siempre que queráis, estamos a vuestra disposición a través de la Escuela de Energía. Y nada, por mi parte, muchas gracias a todos por vuestra atención. No paséis mucho calor este fin de semana, que según dicen, el domingo me parece que es cuando van a empezar a bajar un poquito las temperaturas. Y nada, cualquier duda, siempre estamos a vuestra disposición a través de la escuela. Pues nada, muchas gracias a todos y muy buen fin de semana. Gracias, hasta pronto.